10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días, Houston. Ya estamos con todos ustedes. Esta mañanita me la cambiaron a Guadalupe. Sí. Buenos días, venimos transformados. Buenos días. Buenos días, Lupita. Así es. Muy buenos días a toda nuestra hermosa gente. Gracias por estar conectados ahora con nosotros. Sí. Esta mañana hermosa. Ya es juevesito. Ya casi viernes. Ya huele a tamales. Ya huele a Navidad. Pues sí. Oiga, pues muchas gracias. Dele gracias a Dios porque ya se levantó. Dele gracias al universo. Dele gracias a su esposa porque lo aguantó. Al esposo porque lo aguantó. Gracias a sus hijos también porque nos aguantan también a nuestros papás. Hay que agradecer cada día como si fuera el último día de nuestra vida, porque quién sabe si en un accidente o algo que pase y ahí se te acabó la vida. Así que agradezca cada día que usted se levante, simplemente por vivir y por poder respirar, porque mucha gente no puede respirar, se le para la... Ya, ahí, se acabó. Ahí terminó. Así que sí, buenos días Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, Ernesto. Buenos días, Lupita. Buenos días a todos nuestros cotorrauyentes. Pues bienvenidos. Ya saben, compartan para que esto les llegue a más personas. Estamos hasta las 10 de la mañana. Y pues recordándoles que ya estamos prácticamente por terminar el año, pero pues nosotros estamos aquí con toda la actitud para poder llevarles un poquito de entretenimiento, de hacerlos un poquito feliz a nuestra manera. Y bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Ay, es que me... Sí. Se oyó, dije, ya van a empezar a hacer las llamadas. Hoy vamos a platicar acerca de los fraudes telefónicos, porque ahorita Guadalupe ya tuvo una mala experiencia. Uy, hombre, le andan echando gasolina con su gas. Sí. Oye, sí, el papá de mis hijos también está el proceso también de su dinero, porque le hackearon la cuenta. Al hijo mío también le hackearon la cuenta hace como 5 meses. Ajá. Entonces es bien peligroso contestar llamadas que no conocemos, no registrados. Yo le recomiendo mucho a la gente también que se ocurre hacer estos grupos de personas, de amigos, que te invitan, ¿no? A apoyar a alguien. Yo pienso que te deben de preguntar primero que si estás de acuerdo o que es verdad lo que están haciendo. Porque también ahí, cuando te hacen en ese grupo, no sabes si es verdad o es mentira lo que está. Claro. Porque también en la mañana me mandaron un grupo de amigas, una clienta mía, apoyando a alguien para un vestido que van a un evento que va a haber acá en Houston. Sí. Entonces yo le piqué ahí algo y salió como decía, como alerta. Entonces, no sé si es verdad o qué era el rollo. Entonces, ya me salí. Ya ayer en el banco, anoche, que yo salí del trabajo, chequé y que voy viendo algo que yo no había comprado. Gasolina en Willis. Willis es un lugar que está aquí cerca de Houston, del área donde nosotros vivimos, pero tampoco es que tan cerca. No es un área. Casi una hora, ¿no? Sí, casi una hora. No es un área donde yo recorro, que donde ando yo siempre. Uh-huh. Entonces, me echaron $31 de gasolina. Entonces, pues ya luego lo desactivé, ¿verdad? La quité. Y también recibí una llamada de puro 00000 durante el día. Entonces, no lo contesté porque estaba súper ocupadísimo. Entonces, el teléfono está apagado al ring. Uh-huh. Entonces, nada más tiene un foquito, que el foquito es el que me avisa. Así que por eso estamos hablando ahora de este tema. Porque nuestro amigo, el que se iba a comunicar, tuvo un problema y no está con nosotros, el de finanzas. Pero pues ahí va como con el dinero. Sí, pues, ahí más o menos se relaciona. Sí, claro. Sí. No, y es que aquí no ha recibido llamadas. Y hubo una temporadita donde el IRS te hablaba a todos lados. Todos lados estaba. Sí. El IRS no le habla a nadie. Exactamente. Manda una carta si tienes un problema con ellos. Es mucho más directo. El IRS no te anda hablando por teléfono y te anda diciendo... No tiene tiempo para molestarte de esa manera. Del IRS, vete a Walmart, me compras unas tarjetas de Apple Music los números. A ese le sobra el dinero, a ese lo que le sobra es el dinero. No creas que lo va a hacer, pero sí lo hacen. Entonces hay muchas estafas. Esto en estos días se ha escuchado de muchas estafas donde están realmente tratando de agarrar tus credenciales del banco y haciéndose transferencias. Ha habido personas que yo sigo de pronto en las redes sociales, más que nada en YouTube. Hay un hacker muy conocido que no da la cara porque este tipo va derecho sobre precisamente los defraudadores telefónicos. Este señor joven, lo que él hace es que él se hace pasar por una víctima y recibe las llamadas.
O pasa muy seguido, si usas mucho tu computadora, abres algún tipo de email y de pronto te dice, ay, tu computadora está infectada y necesitas llamarse en teléfono para ayudarte. Y le pasa a muchos, la gente cree que sí, que es verdad cuando no, sabes. Simplemente es un estrategia. Ni siquiera es un virus. Se le conocen como spams y ese spam email. Que cuando tú lo abres, se te descarga algo en tu computadora. Ese algo usualmente es un Trojan, es un virus. Uh-huh. Pero lo único que hace es que está checando tu computadora, haciéndote la lenta. Historial. Checándola, uh-huh. Haciéndote la lenta. Y entonces lo que tú empiezas a notar es, oye, mi computadora es súper lenta. Y te dicen, hey, tu computadora está infectada. Llama a ese teléfono. Sí, alerta. No hablen. Yo les digo, eso es lo que hago. Yo muchas veces, amigos me traen computadoras y me dicen, es que mi computadora está muy lenta o algo. Chécamela. Yo les he revisado y he notado ese tipo de cosas. A veces quieres correr tu antivirus y no lo deja correr el antivirus. Hay muchas cositas que es precisamente está diseñada para que te arrincone a que les llames. Entonces, este chico lo que hace, él les llama. Pero estás hablando de un güey que es un experto. Yo veo lo que él hace y digo, no, ni por aquí se me ocurriría. Es que de eso vive, ¿no? Eso está metido. Es su trabajo. Es lo que se dedica él. Sí. Y aparte es ruso todavía. Imagínate, esos son buenos para estar espiando al mundo. No, sí, ya por sí ya tienes tú así una noción como que son muy buenos para eso. Para espiar al mundo. Y sí, entonces este se hace pasar por víctima, les empieza a hablar y lo que no se dan cuenta a veces estos defraudadores, que él está realmente ganando tiempo porque él está hackeando la computadora de ellos. Okay. Entonces, él les regresa el favor, se mete a las computadoras de ellos y les ha bajado de información, les ha sacado fotos a los defraudadores, se les mete al sistema de cámaras, como aquí tenemos nosotros una camarita, se le hace sencillito, él se mete y les baja fotos, videos, luego va y no sé cómo hace, con la pura foto del defraudador, saca la información de él. Wow. Y luego imagínate, está el tipo ahí hablando contigo y de repente en la computadora él aparece su Facebook y le dice, ¿tú te llamas así? ¡Ay, hijo de su madre! No, les volteé la tortilla bien cañón. Qué bueno, está muy bien porque es un delito. Ya ha metido muchos a la cárcel, por eso es que él no saca la cara. No, pues porque no. Dice, son organizaciones criminales. ¿Estás, uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Es como Robin Hood, ¿no? Digamos, es el Robin Hood de la internet. Exacto, o lo que ha llegado a hacer que a mí se me hace muy, muy buena onda de él, es que si él se da cuenta que está el de en llamada con alguien, él trata de hablar por teléfono con la persona que está tratando de defraudar, uh-huh. y decirle, no les hagas caso, te están queriendo robar el dinero. Uh-huh. Es lo que él hace. Y ha agarrado gente que está allá de camino. Por eso les digo, tengan cuidado. El IRS ni ninguna compañía que se respete te va a decir que vayas al Walmart, vayas al Target, que compres tarjetas. Una tarjeta de regalo. Nunca lo van a hacer eso. Ellos lo que hacen es que esas tarjetas de regalo, una vez que las compras y las usas, ya no puedes recibir el dinero de regreso. Lo que hacen ellos es que usan esa tarjeta de regalo y se compran ellos algo. Compran algo en sus mismas tiendas. O sea, básicamente se quedan con el dinero y el producto. Sí. Entonces, eso es lo que ellos hacen. Entonces, por eso es que les dicen a la gente, no uses ese tipo de servicio para pagar algo. Lo que tienes que hacer es usar, si usas tu tarjeta de crédito y te defraudan, la tarjeta de crédito responde. Sí. Dice, no, bueno, fue fraude, ok, no te preocupes. Sí, hay forma como de seguir el registro, ¿no? Exacto. Entonces, ellos quitan el dinero de donde lo mandaron y te lo devuelven a ti. Sí. Entonces, la tarjeta te responde, las tarjetas de crédito. Por eso es que ellos no quieren tarjetas de crédito. Sí. Dices, no, bueno, te pago con una tarjeta de crédito. No quieren. No, porque saben que lo van a hacer. Nosotros cuando nos hablaron una vez en el salón, estábamos bien ocupados, era un sábado, y estábamos trabajando, estábamos muy ocupadísimos, entonces, que nos iban a cortar la luz, o sea, que porque el recibo que se había vencido, y dije, qué raro, ¿verdad? Entonces, estaba Cristi con una de las niñas que trabaja conmigo, y le digo, que no pagué la luz, o sea, qué raro, ¿no? Entonces le digo, Cristi, pues ayúdame, le dije al chavo, espérame tantito, porque te vas a esperar, le dije, espérame tantito, voy a ver, no sé, estoy bien ocupada, estamos en el trabajo, y con qué más te ponen a presionarte. Más presión te dan. Pues es que sí, pues si no pagas la luz, fíjate, pues estás trabajando y te vamos a quitar la electricidad. Sí, claro. Entonces le digo a Cristi, chécame el banco. Entonces me meto a la cuenta del banco y checa ahí si me sacaron el dinero del cobro, ¿verdad?
Entonces ella se empieza a checar, entonces o ya muchos me dice, tienes que ir a la Michoacán a hacer un pago de la cantidad de lo que está, de lo que se debe, de la, y me dan $500. Yo dije, $500. Sí sale mucho dinero, pero tampoco, pero no, para esa cantidad. Dijo, son 500 y algo, tienes que ir a la Michoacana porque ahí inmediatamente haces el pago. Y yo le dije, pues te lo hago por teléfono. Claro. Te lo hago ahorita por teléfono. Ahorita mismo. Sí. Te voy a dar mi tarjeta de crédito y ya. No, no, es que no se puede, para que si es más rápido que te conectamos la electricidad y no pase a que te la corten, porque después tienes que pagar. Ajá, por la record. Y es verdad, te la corten, lo tienes que... Le dije, entonces no, ya eso ya no empezó a gustar. Entonces ya Cristi empieza a checar, a checar. Dijo, está pagado. Encontró el pago. Encontró el pago. Sí, le dije, ¿sabes qué? Le dije, me estás engañando. Le dije, este es fraude. Yo sí pagué la electricidad y le colgué. Pero sí hice un reporte. Hice un reporte a la policía, como quiera. Pero ya no ese día, porque estábamos muy ocupados. Sí, era un sábado. Sí, sí. Hasta el lunes. Y luego la compañía de teléfono. Hice un reporte. Como quiera, tiene que hacer un reporte. Es mejor para que la gente, los policías, vayan teniendo un récord de lo que está pasando. Claro, sí, sí, sí. Porque suele suceder. A otra de mis amigas le sacaron $1,500. ¡Wow! También. Y que se fuera a la Michoacana, que tenían alguien. Y cayó en el. Y cayó en la trampa. Sí, es que sí son convincentes, sí, ¿no? Ese es el negocio de ellos. Cayó. Son bien convincentes. Y le habla al esposo, dijo, el esposo, no lo vayas a hacer, no te creas, es mentira. No, que sí, que porque tienen al sobrino, que no, sí, era por lo del sobrino. Tienen al sobrino, y que, ¿cómo que tiene? O sea, no, no creo. Y el esposo, por más, y le dijo a una amiga, acompáñame, le dice a la amiga, es que no creo yo tampoco, ¿por qué no averiguas primero a ver si es cierto que se viene tu sobrino? No, ella se volvió loca, se desesperó, sí, sí, y fue y puso el dinero, y era fraude. Sí, no. También era, otra muy clásica fraude. Ahorita es en Facebook, ¿no? Te hackean la cuenta y ya se hacen pasar por ti. Yo conozco un caso que así una amiga le hackearon la cuenta, y ya llega después otro amigo y le dice, hey, ¿cuándo me vas a pagar lo que te deposité? Y le dice ella, ¿cuándo? Yo no te pedí nada. ¿Cómo no? Dice, si ayer me pediste, me mandaste un mensaje por Facebook, me decías que necesitabas dinero y yo te deposité. Dice, no, yo no fui. Esa no me la sabía. ¿Cómo? Dice, es que me hackearon apenas mi cuenta y yo pues no he tenido acceso. Dice, es que yo ayer te deposité lo que tú me estabas pidiendo. Dice, pues es que yo no sé nada, yo no te puedo pagar porque yo no te pedí nada. Entonces también los fraudes ahora, pues estas aplicaciones Facebook que hackean las cuentas y pues uno se cree, y termina cayendo en la trampa y termina cediendo y mandando el dinero. Si yo les ando pidiendo dinero por Facebook, no me vayan a dar. Yo mejor se los pido en persona. En persona. Sí, sí, o mandas, o sea, hablas por teléfono. Sí. Es como te digo, cuando hace, te digo que ahorita que me unieron a ese grupo, yo ya no sé si es verdad o es mentira. Porque te digo que donde pone, sin querer queriendo, donde sale que pones que una carita o cosas así, le piqué y decía alerta. Dije, ay. Entonces ya me dio miedo, entonces dije, lo saqué. Entonces hay que tener cuidado sobre este tema. No mande dinero, no le ponga dinero a nadie. Ponga el dinero nada más aquí con nuestros amigos que estamos haciendo. Trate de corroborar la información de si tu amistad está en peligro, llámale a otros contactos, a ver, y hasta que te cerciores. Entonces ahora sí ya depositas el dinero, pero no la primera, porque si no, te imagínate. O sea, si es amigo conocido tuyo, si lo tienes a lo mejor en Facebook, ¿no? Es amigo conocido tuyo, te pide dinero por Facebook, ahora sí, o sea, yo no me la sabía, pero ahora sí yo creo que lo más sensato que puedes hacer es hablarle a ese amigo, o sea, fuera de Facebook, hablarle a ese amigo y decir, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cuánto dinero necesitas? Si el otro dice, ¿qué cómo que dinero? Sí, acabas de pedir dinero por Facebook, ¿no? Ya te das cuenta que están... Que está un fraude, que están queriendo robarse el dinero. Con y no sé, amigo, tampoco que no conozca. Yo tengo una de mis primas que tiene un amigo allá, allá en Asia, por aquel lado, y ella nunca ha ido, ni tiene amistades, es de allá, es de México, te saludo. No creas, porque también a veces no es bueno tener amistades que ni siquiera de otro país, de otro mundo. O sea, yo creo que no, porque, pues, ¿qué tal si también se te meten a tu Facebook y empiezan a husmear, y a ver? Entonces, mira, hacen, y mucha gente se va a dar cuenta de eso, pero hacen, no sé si han recibido esas llamadas fantasma, donde suena tu teléfono, tú contestas y nadie te contesta, y te cuelgan, y nada más eso. Yo tengo una teoría, no sé si es que sea así, pero yo tengo una teoría, lo he visto porque he trabajado yo en sistemas telefónicos que les llaman VoIPs. Los VoIPs son los sistemas que ahora se están usando, no como antes que tenías que poner una línea de teléfono en tu casa, ahora por medio del internet puedes también tener llamadas telefónicas. Ese es el sistema nuevo que están usando. Bueno, el detalle es que
son servidores, son computadoras donde tú puedes registrar números de teléfono donde quieres estar llamando. Okay. Entonces, esta gente lo único que hace es que usan un pequeño programa que lo que va haciendo es que agarra, por decir, el 832, que es el área, el código de área de aquí de Houston, y luego los otros, que son 7 números después, los van poniendo en secuencia. Entonces marcan 832-000-0001. Si suena el teléfono, lo tienen, lo guardan. Okay. Okay, ese teléfono es bueno. Sí funciona. 002 no sirve. 003 no sirve. 004, ese ya contestó alguien, ese funciona. Y así, entonces recaudan números de teléfono y después, le estamos hablando a ver si no quiere comprar paneles solares. Ay, sí. Chingas a tú. Tú no quieres nada de eso. Pero es la manera que ellos capturan números de teléfono. Yo creo que es un sistema como lo hacen, porque te llegan llamadas y tú contestas, bueno, y nadie te contesta. Sí. Y ya de repente, ahí después, si no, date cuenta, después de eso, al ratito, a los 2-3 días, te están, hable y hable, no quiere cambiar su recibo de luz, no quiere, y dices tú, güey, luego me agarraste mi teléfono, uh-huh. ¿No? Y pasa. O les dices, por favor, ¿me puedes poner en el blacklist? Aquí en Estados Unidos, si tú les pides a una compañía seria, por favor, yo no quiero recibir llamadas, ¿me puedes poner en tu blacklist? La blacklist, lo que es una lista de números de teléfono a los que no quieren recibir llamadas de esa compañía. No, ajá, quiere decir que te ponen en blacklist y ya te borran de todos lados de la compañía que te está llamando. Okay. Entonces, si tú les pides, de favor, por favor, ¿me puedes poner en tu blacklist? Ya por ley, aquí en Estados Unidos ya no te tienen. A la compañía de teléfonos que te tiene. La compañía que te llamó, si es una compañía seria que te están haciendo marketing, porque lo hacen. Sí. Sin enojarte nada, nomás le dices, sabes que no me interesa, ¿me podrías poner mi teléfono en el blacklist? Para que nadie por ley lo tienen que hacer, porque usualmente todas esas llamadas las graban. Entonces tú les pediste de favor que te le pudieran en el blacklist, y si te siguen llamando se pueden meter en problemas. Entonces ese es una, eso es algo que pueden hacer, algo muy importante. Pero si te están hablando de la India, les vale madre. Sí, usualmente vienen muchas llamadas de otra parte fuera de Estados Unidos, aunque muchas compañías tienen servicios de telefonía en la India, por precisamente porque se ahorran en el inglés, allá hablan inglés, entonces dicen, eso sale más económico que tener el call center aquí en Estados Unidos, entonces usan call centers en la India. No quiere decir que todas las llamadas de la India sean así fraudulentas, pero lastimosamente la mayoría sí son. Alerta, sí, tienes que estar bien alerta y estar checando tu cuenta de tu banco constantemente. Me imagino que yo la checo, pero no constantemente. Hay cosas, cuando fue el mundial en Rusia, hubo un grupo que te digo que yo seguía de nerds, en función de computadoras, me encanta ver cosas así. Este grupo lo que hizo, tienen fama de que aquí son bien hijos de la chinga. Los rusos. Sí. Son buenos para espiar. Entonces lo que hicieron, ellos llegaron, se llevaron una laptop Mac nuevecita en caja, venía la computadora, y llevaban una PC. Y lo que ellos quisieron era una laptop también, pero era una PC. Y lo que ellos querían probar era de que el Wi-Fi del hotel estaba intervenido y que te iban a hackear. Ellos ya sabían que los iban a hackear. Okay. Entonces lo que dijeron, no conectes tu equipo a las Wi-Fi públicas. Eso cualquier hacker te lo va a decir de primera. No conectes. Y les voy a decir esta otra cosa. Si en tu teléfono tienes el Wi-Fi prendido todo el tiempo, es lo peor que puedes hacer. Es lo peor que es lo que hacer. También yo les comentaba la vez pasada, en el mall, mucha gente anda ahorita haciendo sus compras en el mall, porque es Navidad, va y se conecta al Wi-Fi del mall. No lo haga, porque estando ya en la conexión, como estás diciendo, tú agarras toda la información, cualquier Wi-Fi, cualquier entra a tu cuenta de tu banco y te arruina ahí mismo. Lo que ellos hicieron precisamente cuando llegaron al hotel en Rusia, porque iban al mundial, pero ellos querían enseñarle a la gente qué tan cabrones estaban los rusos. Sacaron las computadoras de sus cajas, estaban nuevas. Las sacan, las abren, las inician, ponen su cuenta y todo. Las abren y las dejan prendidas y conectadas al Wi-Fi. Dicen, ya regresamos, salieron a agarrar hielo y cuando regresaron ya estaban hackeadas las dos. Las dos computadoras ya vieron que ya se habían metido, que ya las habían esculcado las computadoras y ya vieron que no tenía nada, pero ya vieron que las habían hackeado. No se tardaron 5 minutos los chavos en salir y traer hielo cuando ya las habían hackeado las computadoras. Y eso es por usar la Wi-Fi. Yo tengo un compadre que se encarga de, le llaman Threat Penetration Testing, algo así se llama ese sistema, que lo que ellos hacen es que duplican la Wi-Fi de tu negocio.
Eso es lo que él hace. Uh-huh. Va y duplica el Wi-Fi de tu negocio y va y pone un radarcito de Wi-Fi, pero con el mismo nombre. Vaya, a mucha gente le gusta ir a Starbucks. Uh-huh. ¿Okay? Eso es lo que hacen ellos, es que llevan este y lo que hace es su equipo se conecta al Wi-Fi de Starbucks. Se roba la ¿verdad? Señal. Se levanta el Wi-Fi, el internet de Starbucks. Uh-huh. Después él saca otro Wi-Fi que también se llama Starbucks. Entonces tu teléfono, de la manera que funciona el Wi-Fi, es que tu teléfono siempre está diciendo, aquí estoy, qué Wi-Fi está prendida. Uh-huh. Entonces él está buscando Wi-Fi y entonces cuando ve que el nombre del Wi-Fi es el mismo que uno que tú ya habías usado, se conecta automáticamente, sí, sin preguntarte, se conecta al Wi-Fi de Starbucks. Sí, porque si ya pasas hecho... por ahí, porque ya pasas. Exacto. Ya lo reconoce. Entonces ya se reconoce. Entonces tú te metes al Wi-Fi de Starbucks pensando que es el Wi-Fi de Starbucks. Y nada, que es el Wi-Fi que está usando este otro güey. Uh-huh. Y lo que pasa es que todo el tráfico que tú estás, si tú te metes a la cuenta de banco, es lo peor que puedes hacer, meterte a tu cuenta de banco usando una Wi-Fi pública. Eso pasa por su... Todo eso pasa por su aparato. Uh-huh. Entonces, todo eso él lo revisa. Ve qué es lo que todos te metiste, todos los datos que estás usando, a qué banco te metiste, cuál es el user y el password. Que los bancos son muy inteligentes. No sale el password ni el user así nada más. Pero si tienes otras cuentas que no son tan protegidas, todo eso se va a quedar. Facebook, lo peor que puedes hacer. Facebook, si mandas toda tu información tal cual y le regresa. Entonces, él ve todo eso. Se metió a Facebook, duró tanto tiempo. Se metió al Instagram, se duró tanto tiempo. Subió una foto y ves la foto y ve, todo le sale. Por eso nos dan la recomendación de que en las diferentes aplicaciones que tengamos usemos diferentes nombres de usuarios, diferentes contraseñas, para si te llegan a hackear una, no va a ser tan fácil de que ya te hackeen todas. Porque si en todas tienes la misma contraseña, 1111, de volada le das acceso a todos. Entonces, por lo menos se las pones un poquito más difícil teniendo que hackear tal vez aplicación por aplicación. Hay sistemas que yo en lo particular yo lo uso mucho. Se llama Authenticators. Búsquenlos. Hay muchas aplicaciones. Es un poquito más complicado hacer login a las diferentes cosas, pero es mejor. El Authenticator lo que hace es que genera un número random. Usualmente son 6 números, pero genera un número random, pero lleva un algoritmo detrás de ese número. No es nada más así, te invitas un número y ya. Uh-huh. Entonces, lo que hace el Authenticator es que especialmente Amazon lo usa, Facebook también lo usa, ya lo empezaron a usar. Los correos electrónicos de Outlook y todo eso también los usa. Y lo que hace el Authenticator es que cuando tú haces un login en un equipo que no usas, usas una computadora de un amigo o algo y te quieres meter a tu correo electrónico para checar, lo que hace es que te va a decir, estás logando en un equipo te que manda nunca has alerta. Usado. Sí. Usa tu Authenticator. Tú tienes que abrir la aplicación en tu teléfono, ver la aplicación, por decir, el Outlook de Microsoft, y te va a dar un número. Tú ese número lo tienes que poner en la computadora y entonces ya te deja hacer el login. Si ese número no machea con el algoritmo de ellos, no te deja. No importa, puedes hacer muchas combinaciones de números, no va a jalar. Y no entra. Tiene que ser a fuerza el número que te da ese. Y tiene una caducidad de 1 minuto. Entonces tienes que poner ese número en 1 minuto. Si no lo pones, tienes que poner el número siguiente. Cada 1 minuto reenvían el código, un nuevo código. Nuevo. Sí. Entonces, esa es muy buena opción. Ese yo lo empecé a usar cuando me hackearon a mí una cuenta de criptomoneda. Uh-huh. Es donde más te hackean. Sí. Y la manera que lo hicieron, maestra. O sea, la verdad, se fueron... Es muy difícil cómo lo hicieron, pero lo hicieron. ¿Y cómo se llama la aplicación esa? Así se llama Authenticator. Búscala, lo puedes encontrar en la tienda de aplicaciones. Búscala en las aplicaciones. Es de Microsoft. Es de Microsoft, la aplicación esa. Y te digo, te da números randoms. Tú registras las cuentas. Yo tengo registradas las cuentas de Google. Todas las cuentas registradas ahí. Cuando entro en un equipo que no uso seguido, que lo uso, pero no lo uso tan seguido, me va a pedir que haga login usando eso. Entonces, eso te ayuda bastante. Son formas de... Pero te digo, yo lo empecé a usar después de que a mí me hackearon. A mí sí. O sea, lo que ellos hicieron, nada más para que veas a qué punto llegan, se hicieron pasar por mí en Ohio. ¿Ok? Allá en alguna tienda de T-Mobile, porque es el sistema que uso. En una tienda de T-Mobile se hicieron pasar por mí, sacaron un SIM card con mi número de teléfono. Oh, wow. ¿Ok? Se lo metieron a un teléfono de ellos, se metieron a mi correo electrónico. Mi correo electrónico lo que hacía era que, te estás queriendo loguear, te voy a mandar un correo, le hicieron el cambio del password,
Entonces, para mandar el password, te dicen, te vamos a mandar un link a tu teléfono. Uh-huh. Un número a tu teléfono. Número de teléfono. Pues el teléfono lo tenían ellos. Tenían el número. Ellos tenían ya, el número. Entonces, ellos recibieron el link. Allí hicieron el cambio. ¿Y a ti no te llegó password. Nada? Nada. Lo que a mí me pasó fue que fue domingo en la tarde, mi teléfono dejó funcionar. Quería hacer llamadas y no entraban, no salían las llamadas. El lunes en la mañana yo marco por teléfono a T-Mobile, les digo, mi teléfono no funciona. Me dice, es que cambiaste de teléfono. Le digo, te estoy hablando de mi teléfono, ¿cómo te voy a cambiar de teléfono? Mi teléfono, no, dice, es que hiciste un cambio de SIM card en Ohio. Güey, te estoy hablando desde Houston, ¿cómo hice el cambio de SIM card? Sí, lo hiciste ayer en la tarde. Le digo, ¿cómo voy a hacer un cambio? Y yo, en cabrón. Sí, sí, de que no lo vi. ¿Cómo hice un cambio de SIM card? Pero en pues Ohio? También ellos no saben, porque si viajas, o sea, si uno viaja, sí, claro, mucho, sí, no. Pues si usted ahorita estás ahorita aquí, al rato estás en Ohio, estás en Vegas. Sí, pero pero sí se pueden dar cuenta, porque les puedes decir, ¿cuándo fue la última llamada de teléfono que hice? ¿Qué hice? Ok, le había llamado a mi mamá. ¿De dónde la hice? Ellos saben exactamente dónde la hice. Le digo, ¿cómo chingados haces para llegar a Ohio en 2 horas, cabrón? Sí. Ni aunque vayas en avión. No. Entonces, exacto, sí. O sea, no llegas y luego nada más a ir a Ohio para cambiar el SIM card y regresar a Houston para hablarte y decirte que el teléfono no funciona. Sí. Pero bueno, es lo que hicieron. Entonces, ellos usaron eso para hackear mi email, y hackeando mi email se fueron y se metieron a la cuenta de es una cuenta de criptomonedas. Ajá. Y dijeron que se les perdió el password, ya tenían acceso a mi email. Mandaron el link al email y de ahí cambiaron eso, se sacaron todas las monedas que tenía y se quedaron con ellas. Ya, eso no hay recuperación. No, ya no, esas no se ¿Y después cambiaste recuperar. De número o no, siguió no. el mismo número? Ellos no, ya lo el dieron teléfono, de baja, no, ¿o cómo? No, el mismo teléfono, ellos cambiaron, ellos de A ver, pónmela porque la voy a bajar, Cho. Sí, ya le dio curiosidad. No, sí, es que como si uno viaja bastante, sí, también, sí. Y estás yo trato ya desde que descubrí de que en un Wi-Fi te pueden hackear todo, entonces ¿para qué andar buscando Wi-Fi en cualquier parte? Pues aparte, claro, nosotros aquí en Estados Unidos tenemos datos, porque tú contratas una compañía y claro, siempre va con el internet. Entonces a veces dices, ¿para qué tengo que estarme conectando en otra fuera de? Entonces ya hay que usar simplemente. Sí, hay que tener. Sí, yo sé que a veces el teléfono es un poquito más lento del internet que el Wi-Fi, pero yo en lo personal, y les digo eso porque mi compadre eso es lo que hace, se dedica a hacer penetration testing, le dicen. Lo primero que él se metía a cualquier lugar, hey, me prestas en mi casa. ¿Me dejas usar tu Wi-Fi? Sí, claro. Le digo, güey, ya te la di la vez pasada. Eso no está bien, pero él la trae siempre apagada. En su teléfono, el Wi-Fi siempre está apagado. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces así el teléfono no le deja automáticamente conectarse a los Wi-Fi. Ajá, los que están los ahí. Que usualmente usa. Entonces, tiene por fuerzas que preguntarle al teléfono si se quiere conectar o él va y se dice, quiero ok, conecta, está bien, sí, aquí me conecto, ¿no? Pero de otra manera no lo hace. Y esa es la forma que es, la mejor forma de siempre traer el Wi-Fi del teléfono apagado. Porque ahí traes tu aplicación de banco, ¿todo? Ahí traes tus redes sociales. Sí, todo. Ahí traes todo tu vida. Traes todo ahí en el teléfono, todos tus datos, toda tu información. Sí, todo lo ahora, que somos. Si nosotros usamos TikTok aquí, pero si tú tienes TikTok, olvídate, ya tienen toda, los chinos ya tienen todo. Ya tienen. Sí, no. Yo era muy renuente de usar TikTok. Sí lo usamos ya aquí en la cotorra, pero al principio nos tardamos mucho en usarlo. Y el hecho era que ya se sabe, de hecho. Ayer pasó las noticias, eso también del TikTok que te está robando toda la información. Sí, eso siempre ha estado. Que tengas mucho cuidado porque te están hackeando todo también. Si te fijas, y la gente que lo usa seguido se va a dar cuenta, pero si te fijas, cada vez que te metes el TikTok te dice, hey, dame acceso a tus contactos para mandarte más gente. En realidad no lo hacen, ellos quieren ver todos los contactos de tu teléfono. Quieren saber dónde está tu teléfono todos los tiempos, y si te fijas, y no está escondido, puedes irte a meter al service agreement, que es lo que ellos tienen, su póliza de uso. Te puedes meter ahí y ahí lo lees y te dice, nosotros vamos a checar tu ubicación, vamos a checar tus contactos. Vamos a meternos a todas las aplicaciones que tienes en tu teléfono. Ellos quieren saber todas las aplicaciones que tienes en tu teléfono. Quieren saber qué sistema de teléfono tienes, qué tan seguido usas el teléfono, aunque no sea la aplicación. O sea, ellos quieren saber lo que estás haciendo en tu teléfono a todo el tiempo. Okay. Otra cosa que tienen es que también checan todo lo que escribes en tu teléfono. No importa que esté usando la aplicación o no. TikTok en este caso, ¿no? Sí. Si no.
Sí, eso, entonces sí, por eso sí yo estaba muy renuente de poner el TikTok en mi teléfono, pero bueno, digo, ahorita ya todo el mundo lo está usando, lo vamos a usar, pero sí era mucho. Además, también pasó otra cosa, cuando recién llegó TikTok a Estados Unidos, uh-huh. era una compañía 100% controlada por el gobierno, no por el gobierno, pero una compañía china, y ya se sabe que todas las compañías chinas de tecnología, por fuerza, tienen que ayudar al gobierno chino, por fuerza. Wow. Entonces, él nada más les dice, ay, necesito ver quién está conectado a tu red. Sí, claro, pásale. Como si nada. Pasa, sí, sí, sí. Hasta la puerta abierta. Lo que necesites. Entonces, wow, ese es un problema en cuestión de la gente que quiere mantener. Si tienes TikTok, no tienes privacidad. Okay. Mm. Pues sí, olvídate de ella. ¿De qué te sirve la privacidad? Sí, te sirve de mucho. Sí. Oye, tenemos comentarios, ¿no? A ver, échenle. Porque están acá apagados y yo estoy acá con el teléfono. Bien. Ahí están. Hola, buenos días. Buenos días, María Luisa. Regio Chido, buenos días. Buenos días. ¿Qué dice María Luisa? No me apareció la notificación. No, estaba en live. Ah, pues así pasa cuando sucede. Así pasa cuando sucede. Todas las aplicaciones nos tienen vigilados. Dice, si tú buscas algo, te mandan recomendaciones para ver el contenido y eso para lo que buscaste. Sí, eso es lo que todo el mundo sabemos, pero lo importante aquí es también tener un poquito de conciencia y no dar tanta información. Porque pues sí, todos sabemos que, pero igual nos pasa. Sí, aunque claro. Todos sabemos lo que estamos diciendo. El riesgo que corremos. Entonces, no contestar llamadas que no conoces, no meterte en grupos de gente que tampoco, bueno, que sí conoces, porque también te hackea por lo del Facebook, te hackean. Pues no preguntar, como estábamos diciendo ahorita, no caer en esa, en esas. Ayer digo que me hablaban de esos 0000. Pues estaba yo muy, muy ocupada. No contestar esos números y no los conoces. Yo les digo a mis clientes. Sigue tu instinto para conectar. Por ejemplo, yo recibo llamadas por. Yo te digo, me guardean por. Yo, si no me llamas por mensaje regular, no voy a contestar. Uh-huh. Porque no puedo estar en todo. Claro. ¿Y por qué no tienes un asistente? Porque tampoco podría. Y cuesta mucho y no también tener un asistente para que me esté checando el Facebook, el WhatsApp, el Facebook del salón, el mío. O sea, no. Aquí está mi tarjeta, ese es mi teléfono, yo lo siento para la gente de México, la de Costa Rica o de Guatemala, que usan mucho el WhatsApp también, uh-huh. Ahí pues estás más o menos, pero hay clientes porque también ellos conectan tú sabes, WhatsApp con los negocios, uh-huh. Yo no, le digo, háblenme al teléfono regular. Claro. Porque es mucho. Entonces, no se puede, entonces hay que tener cuidado, esa es la recomendación, estén alerta. Sí. Como ya estamos diciendo, no conéctense a los Wi-Fi, ya nos acabas de decir. Sí, el Wi-Fi veces es una muy muy importante. Si tú siempre traes, porque todo mundo, yo también lo hago, está abierta, el wifi siempre está prendido, entonces esta es la manera que funciona, siempre el wifi estaba viendo qué conexiones hay y si ese wifi machea con uno de los que ya tiene, entonces se conecta. En automático, sí, porque algunos no te piden la contraseña, algunos son libres y te conectas así. Otros sí, son los peores. Por lo menos tienes que darte a la tarea de ver cuál es la contraseña. Por ejemplo, yo que viajo mucho, que estoy en el aeropuerto, agarro el wifi del aeropuerto. También ahí porque ya pues está abierto. Sí. Entonces hay que tener cuidado, como dices tú, o no checar cuentas, no se meta la cuenta. Es que es lo que te digo, mira, ese es el negocio que hace mi compadre, él se dedica a ir a los negocios y decirle a la gente de los negocios, por aquí te pueden atacar, porque una de las cosas, el negocio realmente no está preocupado de que le dupliquen el wifi, okay. Y que le reúnen la información a sus clientes. La verdad, eso no, el negocio no está preocupado por eso. El negocio está preocupado porque se le metan a él y le hagan un desmadre. A eso es lo que le preocupa al negocio. Entonces, es a lo que él va y dice, okay, sí, tienes threats, especialmente puertos abiertos en computadoras, en servidores. Nosotros tenemos un pequeño servidor de teléfono aquí, que es el que se encarga de la línea de teléfono de la Cotorra Radio, y lo han querido hackear, y te podría enseñar yo los logs, de perdido en este año pasado unas 700 veces. De perdido. Mínimo, desde enero para ahorita esta fecha, no menos de 700 veces lo han querido hackear. Wow, ¿y por qué lo hacen? Ok, vas otra vez a lo mismo. Tú pagas nosotros estamos pagando un servicio del teléfono. De la manera que ellos te cobran es por llamadas. Sí. Cada llamada que tú haces, ellos cobran poquito, o por mensajes, ellos cobran poquito por cada llamada. Ni eso quieren pagar estos cabrones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan servidores como el de nosotros. Si lo pueden hackear, lo hackean
y te usan de tu servicio, y de repente tú ves un bill de $700, $800 y fue que fueron ellos que lo usaron para hackear otras gentes, para hacer fraude y todo, y ni eso quieren pagar los güeyes. Tremendo, así que mucho cuidado. Pues ya también ya nos están pidiendo el link para la, vamos a conectar a Monterrey, Nuevo León. Eso. Ahorita, ya estamos. Vamos a ir a un corte, vamos a un corte comercial y regresamos porque tenemos a alguien invitado desde Monterrey, el que nos trae un mensaje muy bonito. Así es, vamos y venimos, eso. No se vayan. Hablar de seguros de salud en este país no es necesario, es imprescindible, ya que si no poseemos un seguro de salud, probablemente en algún momento de nuestra vida vamos a tener una deuda muy grande porque las enfermedades llegan inesperadamente. Nosotros podemos vernos sanos, pero no sabemos cómo estamos por dentro. Asegúrate tú y asegura tu familia para que en un momento inesperado no te sorprenda una enfermedad y quedes endeudado con un bill de miles de dólares que vas a tener que pagar tú o tu familia. Contáctame para más información. Soy Moisés Sumayor, tu agente de seguros. Este sábado 17 de diciembre, desde la ciudad espacial Houston, Texas, llega Sexto Sentido. Con el tributo a las divas del rock pop, Gloria Trevi y Alejandra Guzmán. Eternamente bella, bella, con un hechizo de gitana. Cerrando la noche con lo mejor del rock en español, con el DJ de casa. Parado sobre la muralla que divide. En el mejor lugar, Tortas Insurgentes, Sexto Sentido. Para mayores informes y reservaciones, al 214-809-4630 o al 832-602-7877. ¿Sabías que La Cotorra Radio, a casi 2 años de su apertura digital, ha ido dando pasos agigantados y llegando a ser el líder en entretenimiento latino? Te cuento, La Cotorra Radio va más allá de una simple radio tradicional. Por eso es que ya estamos en 27 plataformas digitales, en donde 2 de estas son de televisión, Roku TV y Amazon Fire TV. Además, contamos con nuestra aplicación que contiene 2 estaciones de radio, La Cotorra Radio y Estéreo Futura, en donde podrás escuchar nuestra programación y tu música favorita las 24 horas del día. Y porque nuestra radio no tiene fronteras, puedes escucharnos en cualquier parte del mundo. Por esta y por muchas razones más, somos tu opción de publicidad para tu negocio o proyecto. Si deseas anunciarte con nosotros, comunícate al 832-793-0100. Envíanos un mensaje por Facebook o visítanos personalmente. Estamos ubicados en el 3303 Farm to Market, 1960 Route West, número 230, en Houston, Texas. La Cotorra Radio. Vamos contigo a todos lados. Estamos de regreso con ustedes. Al parecer, no sé qué broncas hay ahora con Facebook. Sí. Bueno, hay gente que está mejor en YouTube. Déjame irme para YouTube también. Sí. Bueno, lo pueden usar. Y bueno, ya tenemos con nosotros desde Monterrey. Mira, Eduardo, Monterrey, ¿cómo estás? A nuestro amigo y queridísimo Eduardo. Hola, hola, buenos días, buenos días. Un gusto y un placer saludarles nuevamente. Qué gusto, Eduardo, estarte aquí otra vez con nosotros. Mira, él es Manuel. Manuel está con nosotros, es nuevo aquí en la radio. Hola, Manuel. Mucho gusto. Eduardo, platícanos un poco de ti, platícanos un poco de la fundación, de lo que hacen, lo que están haciendo ahorita. Ya viene la Navidad para los niños, ya viene el Día de los Reyes para todo el mundo, para toda la gente. Cuéntanos un poquito cómo andas, qué han hecho. Qué hermosa, muchas gracias, muchísimas gracias. Mucho gusto, Manuel, estoy para servirte. Y un saludo muy afectuoso a todos los radioescuchas. Pues acá en Monterrey, nosotros felices atendiendo desde nuestra asociación. Nosotros tenemos una asociación que se llama NICNIU ABP. Y a través de nuestra asociación, con diferentes actividades que realizamos para que van dirigidas a niños, jóvenes y mujeres,
pues promovemos la cultura de la paz y la no violencia con el objetivo de coadyuvar para la erradicación de cualquier tipo de violencia. Eso lo hacemos en Ciudad Benito Juárez, Nuevo León, en Villa Juárez, Tamalandia, como le dicen. Y lo hacemos con mucho amor y con mucha alegría. Ese hoy sí que es la ciudad como la ciudad de Disneylandia, ¿no? La ciudad de los tamales. Es que qué rico. Así es. De Navidad. Así es. Buenos tamalitos. Huele a tamales, le digo yo. Huele a tamales. Y bueno, pues como bien lo decías, Lupita, estamos muy felices, muy, muy, muy alegres de organizar como cada año desde hace ya 23 años. Desde hace 20, sí, es en nuestra 23 posada que estamos organizando. Para en esta ocasión vamos a regalarles juguetitos y bueno, 134 bellas criaturitas escribieron su cartita a Santa Claus y las cartitas ya se fueron al Polo Norte. Ya tenemos, gracias a Dios, alrededor de como de unos 80, 90 ayudantes de Santa que se fueron en el Expreso Polar al Polo Norte, entre ellos nuestra querida Yolanda, Lupita y bueno, tanta gente hermosa y maravillosa de Austin, Texas y de Houston y de por allá de toda la zona del Valle de Texas. Qué bonito. Es un placer siempre, ¿verdad? Estar contigo y estar colaborando contigo con esta ilusión que tú hiciste, esta fundación, y pues ayudar, ¿no? A la gente, al más claro, necesitado, al que ocupan mucho. Pero ahora también nosotros, la Cotorra Radio, que tenemos una iniciativa también contigo de querer colaborar, pues, para el Día de Reyes. Porque ya ahorita prácticamente la Navidad ya está a la vuelta aquí, de la esquina, sí, ya. Ya. Ya los regalos los niños prácticamente, ya Santo Claus ya recibió las cartitas para los niños. Sí, entonces estábamos comentando tú y yo hace rato que por qué no también a las mamás, porque las mamás siempre son las últimas que no recibimos casi nada. No, fíjate que muchas gracias por lo que me comentas. Para nosotros en nuestra organización, las mujeres es el pilar central de nuestra organización. Las mujeres, las mamás están siempre adelante, son el número uno, y por supuesto, las niñas y los niños. Te platico que lamentablemente Villa de Juárez es una de las de los tres municipios donde más violencia se ejerce contra las mujeres en el país. Lamentablemente, Villa de Juárez estamos los índices delictivos están cada vez más alarmantes a nivel nacional de aquí de Villa de Juárez, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que dar prioridad a la atención a nuestras hermosas y maravillosas mujeres. Tenemos un programa hermoso que se llama Mujeres de Poder. Y y en este programa nosotros, bueno, pues a través de muchas actividades diferentes, promovemos el empoderamiento, coadyuvamos en el proceso de empoderamiento de la mujer. Y bueno, pues justamente el día 6 de enero, el Día de Reyes, es el día que nosotros consentimos a nuestras mamás, bueno, todo el año, gracias a Dios. Pero ese día les queremos cada año compartir con ellas la rosca de Reyes y algún regalito. Entonces, cuando tú me platicaste, dije yo, wow, qué maravilla poder recibir algunos regalitos para nuestras hermosas mujeres. Cuando me preguntan cuántas mujeres, Madre Santa, mira, a lo largo de este año, de este 2022 que está por terminar, hemos atendido, gracias a Dios y gracias al apoyo de muchas personas, hemos podido apoyar alrededor de 360 mujeres en nuestros programas de la asociación. Pero normalmente a las reuniones que organizamos van entre 50 y 60, que no son las mismas, pero o sea, van entre 50 y 60 señores. El día 28 de diciembre, con el favor de Dios, vamos a tener nuestra fiesta de fin de año, que va a ser dirigida para nuestras maravillosas mujeres. Vamos a contratar por ahí un show y vamos a tener así como que una cenita de año nuevo para ellas y va a estar muy bonito, muy, 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 muy bonito. Muy bien, pues muy interesante. Oye, el gatito está pero emocionado, te está pidiendo de comer. Qué pena, hombre, no. Ya quiere comer. Te está oyendo, no, te está oyendo hablar y a decir, hey, ¿por qué no me pones atención a mí? Es un gato muy chiflado que siempre quiere que lo cargue. Ya comió todo el día, come, pero quiere estar aquí
que yo lo cargue y no lo voy a cargar. Mira, cuadro. Sí. ¿No? Es famoso. Tiene 5 minutos de fama. Nos pregunta María Luisa, dice, ¿nos puedes decir dónde hacen ese evento? Cuando el que estás planeando ahorita para las mamás el día 6 de enero. Platícanos también, pues, de todo, más bien, ¿dónde está situado? Ya nos dijiste que en Villa Juárez, dinos despacito cómo se llama para que la gente que todavía no te conoce, no está familiarizado con ustedes, ¿cómo está? ¿Dónde están ubicados y cómo se llama? Qué hermosa, muchísimas gracias Lupita. Mira, nuestra organización se llama Asociación NICNIU ABP. ABP significa Asociación de Beneficencia Privada, y NICNIU es en el vocablo náhuatl, significa mi mejor amigo. Nuestra página de internet es www.nicniu, así como se oye, NICNIUH. Otra vez, www.nicniu. Ya lo vas a escribir en Voy a buscar la página. Sí, sí, sí. Gracias. NICNIUH. Le voy a abrir la puerta a mi gatito para que entre. Para que deje de llorar, porque si no. Sí, para que deje de llorar. En algún momento dado, alguna de las mamás o ciertas madres pudieran conectarse, ya sea que nos sigan en las redes sociales, que nos hablen por teléfono o que nos regalen unos minutos como usted para que nos diga qué es lo que quisiera recibir, por ejemplo, para el 6 de enero, y así quienes nos están escuchando y quienes vayan a hacer su aporte, pues tengan una noción de qué posiblemente podemos aportar para ellas. Sí, con todo gusto. Si quieren, digo, yo encantado la vida, podemos organizar una entrevista con algunas de las señoras, sería fabuloso. Mira, ya encontraron la página, qué bonito. La página ahí, sí, se las quería mostrar para que vieran todos la página de. Es que como hoy estamos precisamente hablando de fraudes, dije, estas son las cosas que tú tienes que ver. Si tú quieres de corazón apoyar una organización, uh-huh, y te salen en las redes sociales muchas causas, puedes ver muchas causas, y si tienes un corazonzote así de pollo, vas a querer ayudar a todo el mundo. Una de las cosas que sí tienes que hacer es ver que la organización sí sea real. Que sea verídica. Que tenga una presencia. Validez. Ustedes tienen 23 años, dijiste. 25. 23 años, vamos a cumplir. Nosotros vamos con el siglo, como dice la canción. Sí. Ay, perdón, mira, ya llegó uno de los. Protagonistas, mira, se quieren robar los 5 minutos de fama. Sí, en febrero, el día 22 de febrero, es nuestro aniversario, sí. Y bueno, tenemos, gracias a Dios, ahorita ya 23 años atendiendo, wow, a miles de familias. ¿Cómo surge esta fundación? ¿Por qué precisamente el nombre de esta manera? O sea, ¿por qué? Fíjate que, lo eligieron los niños. Nosotros en nuestra asociación atendemos también, digamos, en el sector donde estamos ubicados, que es en la colonia Arboledas de los Naranjos y en la colonia de los Valles, segundo sector en Villa Juárez, en Ciudad Benito Juárez. Hay una comunidad importante de familias de procedencia de San Luis Potosí, náhuatl. Entonces, ellos fueron los que eligieron el nombre. Les dimos a elegir 3 nombres diferentes. Uno de ellos era NICNIU, que significa mi mejor amigo. Otro nombre era Tlaxcamati, que significa gracias. Y el otro, no recuerdo cuál era, ¿no? Hace ya muchos años. Pero bueno, entre esos 3 nombres, los niños eligieron de manera democrática que se querían llamar NICNIU. Así es. Y suena bien, suena interesante, suena. Sí, pues mi mejor amigo, sí, está muy bien. Sí. Ajá. Sí, está pegajoso el nombre. Sí. Y bueno, desde que inició la asociación, siempre ha sido precisamente con el objetivo de promover la cultura de la paz, la no violencia, y bueno, gracias a Dios, nosotros a través de los diferentes programas, insisto, que llevamos a cabo, pues damos apoyo emocional a las mujeres, a las personas, acompañamiento emocional, apoyo psicológico, atención psicológica. Tenemos programas como el Club de Tareas y las clases de apoyo escolar para las niñas y los niños. Tenemos el programa, un programa hermoso que se llama Beca 2, nosotros gestionamos becas para jóvenes que quieran continuar con sus estudios de preparatoria o de universidad. ¿Qué más? Bueno, Vive Feliz, que es un programa hermoso. Nosotros tenemos un comedor comunitario para atender a las familias que lo requieran, y
y este comedor pues forma parte del programa Vive Feliz. También tenemos muchas actividades recreativas. Nosotros queremos que nuestros niños y nuestras niñas tengan recuerdos felices, que construyan recuerdos felices durante su infancia para que cuando crezcan sean hombres y mujeres de bien. De bien y con recuerdos hermosos de su infancia, porque eso es justamente una de las principales, digamos, carencias afectivas en el proceso de maduración de los hombres y las mujeres, que la falta de recuerdos felices durante su infancia. Claro, oye, sí. Qué importante. Y bueno, lo que estábamos platicando acerca del 6 de enero, el plan es que en vez de llenar de más juguetes a los niños, nenes, les vamos a dar sí. un regalito sí. a las mamás. Pero que escriban sí. su carta a las mamás también y que nos las envíen. Como nos decía nuestra psicóloga Rox, los viernes está ella. Qué importante, a veces muchos papás nos quedamos con las ganas de un regalito, de algo cuando éramos pequeños, de que queríamos. Sí. una Barbie, que queríamos ¿no? un carro, un algo, ¿verdad? Y nos quedamos con esa ilusión porque no había el dinero, no había, ¿no? Sí, no había las condiciones. No había las condiciones, entonces nos quedamos como que con esas ganas de algo que no se nos dio porque pues pasaron los años, después ya creces y te haces adulto y te olvidas de ti. Entonces le compras a tus hijos, pero uno se sigue como quedando con las ganas de algo que sí. Ernesto sí. tiene ahí su carro. Sí, que, y como decíamos, tal vez parece tonto o absurdo, pero inconscientemente va a sanar una parte de tu vida y va a dar paso a que estés más en el presente y te des cuenta de que pues siempre hemos estado aquí en la vida y que se puede seguir, ¿no? O sea, así es. De manera más feliz. Sí, estaría padre que les preguntara así a la señora como que qué sería su regalito. Sí, que nos escriban su cartita. Que les gustaría como así como los niños. Que sí. A lo mejor te digo, se quedan con ganas de una muñequita o ganas de un carro. Bueno, queridos Santos Reyes. Wow, imagínate, qué idea tan hermosa, qué cosa tan bonita. A mí me tocó en una ocasión acompañar a una señora que cumplió 50 y no sé cuántos años y ella su ilusión era tener un chambelán y tener una fiesta de 15 años. Así es de cuenta que a los 50 y tantos ella se hizo su sueño. Sí, hermoso, hermoso. Y se puso su vestido de 15 años y tenía su chambelán. Y una cosa hermosa. Entonces, qué padre. Me encanta la idea y muchas gracias, chicos. En verdad se los agradezco mucho porque es una idea muy bonita. Y justamente mañana es viernes. Mañana viernes. Nosotros vamos a tener un desayuno con nuestras hermosas y queridísimas mujeres de poder. Y les voy a plantear eso. Y es más, de una vez les voy a decir, hagan una cartita. Para sí, que le escriban ya. Sí, 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 no vaya a ser que sí se les cumpla su sueño. Que una Barbie, que una, no sé, un trenecito. Bueno, los trenecitos son juguetes más de niños. Claro. A mí me encantaban los carros desde niña. Los carritos. Yo soy rara. No, qué cosa tan hermosa. Fíjate que te platico. Ay, qué cosa tan hermosa. Ahorita me estoy acordando, hace como unos 3 años o 4 años, mi mamita hermosa, a la que quiero con toda mi alma, me platicó algo como lo que tú estás diciendo, Lupita, que ella se había quedado con las ganas de una muñequita. Una muñequita, específicamente tal muñequita. Sí. Oye, pues no vas a creerme que Rogelio, aquí en Monterrey, seguramente ustedes conocen este lugar que se llama El Barrio Antiguo. Sí, claro. Bueno, Rogelio, mi queridísimo Rogelio, que también ustedes lo conocen, sí. le compró a mi mamá en El Barrio Antiguo esa muñeca que tanto no. quería mi mamá. No, qué cosa, fue algo muy emotivo, muy bonito. Sí, cerrar ese ciclo sí. que tenemos. Yo, una de mis sí. tías también, una muñeca, ahora no deja la muñeca porque el tiempo, mi tía tiene 98 años. ¿Cuándo iba a haber una muñeca? Entonces ahora ella trae una muñeca y la cuida como su bebé. Entonces a lo mejor las mamás se quedaron, yo digo, yo soy rara, como dice Ernesto, a mí me encantan los barcos y así, el control remoto, los carros, a lo mejor ellas también tienen... Trae un Jeep con unas llantotas, o sea, sí. Sí, o sea, el juguetote, hay que comprarnos un juguete que teníamos en la idea ahí ya guardadito. Claro. Sí. Así que ya sí. sabe, mañana que se haga la reunión, las pone a escribir ahí su cartita. Querido Santos Reyes, yo quiero, y ahora sí, ahí que se desahoguen.
A mí me encanta Eduardo, para la gente que no conoce a Eduardo, Eduardo no es de Monterrey, él no es de Nuevo León, es de Veracruz. Sí. Y, de Tamaulipas. De Dios sin gracias, Tamaulipas, perdón, pues te vas a Nuevo León y haces esta fundación. Entonces, también más agradecerte en el alma y el corazón, porque pues no eres de ahí, pero ya eres pues regiomontano. Haces una labor tan grande para los niños de Monterrey, que empezaste con los niños que pues fueron secuestrados por los carteles de aquellos años que había de los Zetas, que tú empezaste con eso. Entonces, te siguió la fundación. Explícanos un poquito así rapidito para que sepa la gente que no te han escuchado, Eduardo. Pues mira, yo soy más regio que el cerro de la silla. Acá se equivocó la cigüeña y fue a parar el rumbo. Sí, pero yo tengo ya no sé ni cuántos años tengo aquí en Monterrey, tengo más de 30 años, 30 y tantos años aquí en Monterrey. Y sí, desde que yo era niño, fíjate que esta es una, digamos, fue una inspiración justamente en Tampico, cuando yo era un jovencito de unos 16 o 17 años. Una visita que hizo la ahora santa Teresa de Calcuta, la madre Teresa de Calcuta, fue a Tampico y a mí me tocó, tuve la oportunidad de conocerla. Fue una experiencia pues inolvidable que marcó mi vida. Sí, una cosa hermosa. Y como dicen los muchachos, de por sí es risueño el muchacho y luego las cosquillas. Yo ya tenía la intención de hacer algo, pero cuando conocí a la madre Teresa de Calcuta, cállate, fue una cosa que marcó mi vida. También tuve el privilegio de conocer al padre Chinchán Choma, que ya falleció también hace ya muchos años. Es él tenía unos, él le llamaba refugios, que eran unas casa hogar para niñas y niños de la calle en la Ciudad de México hace tantísimos años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esos dos grandes personajes de la historia fueron los que me inspiraron y son los que marcaron mi vida para que yo pudiera iniciar por acá. Uh-huh. Después, pues yo creo que como todos los jóvenes, yo creía que cuando tuviera mucho dinero es cuando lo iba a hacer, yo quería ser empresario, millonario y demás. Y justamente en diciembre de 1999 tuve una situación de vida en la que yo pensaba que se acababa mi vida. Típico de los seres humanos, de todos los seres humanos. Sí, hace cuenta que yo dije ya me morí. Cuando me di cuenta que no me morí, gracias a Dios, sí pensé, fue una reflexión muy, muy profunda que yo hice, porque dije, bueno, gracias a Dios no me morí, no me tocaba. Pero algún día me voy a morir y algún día voy a tener que rendir cuentas. Yo creo mucho en Dios, creo mucho en Jesucristo, creo mucho en el Espíritu Santo. Dije yo, un día me voy a morir y me van a pedir cuentas y van a decir, mijito, pues, ¿qué onda? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y entonces, pues fue así como decidí dejar todo lo que tenía, vender todo lo que tenía y hacer un cambio radical en mi vida. Uh-huh. Y empecé nuestra asociación, que en aquel tiempo se llamaba Asociación Esperanza de Vida Nueva. Uh-huh. Justamente ese era el nombre, Vida Nueva, Esperanza de Vida Nueva. Y hace como unos, ya ni sé, 8 años, 10 años, ya ni sé, cambiamos el nombre de Esperanza de Vida Nueva a Asociación Nick New, porque dejamos de ser AC, que era una asociación civil, para convertirnos en una asociación de beneficencia privada, que es la personalidad jurídica que ahora tenemos. Y pues sí, lamentablemente nos tocó mucho ese tema que comentaba Lupita. De hecho, haz de cuenta que seguramente todos recordamos en nuestra infancia cuando nos decían, ¿tú qué quieres ser de grande? Y algunos de nosotros decíamos, yo quiero ser policía, o yo quiero ser bombero, sí. Yo quiero ser maestra. Los niños de ese momento decían, yo quiero ser Zeta. Hazme tú el favor. Sí, tremendo. Wow. Hazme tú el favor. Una cosa en verdad, bastante lamentable. A nosotros nos tocó vivir una experiencia también muy personal, muy, muy, muy grande, que prefiero no comentarla en los medios de comunicación. Sí, pero fue una cosa que marcó mi vida también. Y bueno, pues, de hecho, nosotros hace cuenta que
habíamos ya pensado en dejar esto por la paz, pero no, insisto nuevamente, pues el Espíritu Santo se manifiesta, uh-huh. y bueno, no nos quedó otra más que seguir adelante. Así uh-huh. es de que durante todos estos años, gracias a Dios, pues nosotros hemos podido influir de manera positiva en la vida de muchas personas. Hace poquito me topé en la calle a una señora que yo la verdad no la reconozco para nada en lo absoluto. Una señora de unos 32 años más o menos, joven. Me grita, a mí me apodan el tío. Uh-huh. Entonces íbamos por la calle caminando y me gritó, tío, tío, tío. Entonces yo volteo y la saludo, ¿no? O sea, no sé quién será la señora. Pues se atraviesa la calle y llega donde estamos Rogelio y yo. Y me dice, ¿se acuerda de mi tío? Y yo, no. ¿Qué te digo? Y entonces me dice ella que cuando ella era niña, nosotros nos encargamos de hacer su vida diferente. Hermosa. Le sí. cambió la vida. Qué bonito. Me dice, nos platica que ella vivía una situación muy, muy fea de violencia en su casa por parte de su sí. papá. Y entonces ella, su escondite, su refugio era nuestra asociación. Wow. Salía corriendo de su casa a las instalaciones de nuestra asociación. Sí. Y entonces, perdónenme, me pongo muy emotivo porque... No se preocupe. Son cosas hermosas, son cosas hermosas. Sí. Me platicó de un osito de peluche enorme, de esos osos así grandes. Que todavía conserva en su casa y que nosotros le regalamos a través de estos hermosos ayudantes de Santa. En una Navidad le regalaron a ella ese osote de peluche hermoso. Ella es una mujer de 30 y tantos años de edad que conserva todavía en su casa ese oso de peluche. Su único osito de peluche en toda su vida que un ayudante de Santa le dio. Le marcó wow. su vida, le cambió su vida. Es que qué hermoso, sí. gracias. Sí, es una cosa hermosa, maravillosa. Y entonces esta oportunidad que Dios nos ha dado a todos los seres humanos de poder ayudar a alguien, de poder cambiar la vida, la historia, el destino uh-huh. de alguien a través de construir recuerdos hermosos de su infancia, yo creo que es una oportunidad que no debemos de aprovechar nunca. Uh-huh. Nunca, nunca, nunca. Yo, fíjate que hay una, y este es un mensaje que yo les doy desde el fondo de mi corazón. Cuando alguien te pide ayuda, tú dásela, no importa si es un fraude, que te importe un comino, si es un fraude, que se lo roben, pero que nadie te arrebate a ti ese deseo de ayudar a los demás. Okay. Nunca. Las personas que no confían en los demás, no son personas que no son dignas de confianza. Como dice el dicho que el león piensa que todos son de su condición. Son de su condición, así es. Así es de que si alguien en la calle te pide $5 o $1, dáselo. No importa que quiera para que lo vaya a usar para comprar drogas, ese ya no es problema tuyo, ese ya es problema de él. Sí, nada más que sí, muy importante, como estamos hablando también de las redes sociales hoy, y tú que tienes una fundación, claro. tener mucho cuidado también la gente que hace donaciones, que da dinero, que manda regalos, checar muy bien, de verdad, a dónde van, a qué parte van, a qué destino van, porque muchas cosas no llegan. ¿A dónde entonces van? También, claro, eso sí. también hay que estar alerta. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mira, fíjate que lamentablemente a nosotros nos ha pasado, de hecho creo que te lo platiqué a ti, Lupita, el año pasado, alguien hizo una campaña en el periódico El Norte para recaudar juguetes y te das cuenta que de miles de juguetes que recibieron, a nosotros nos dieron como para 10 niños. Wow. ¿Y usaron la institución de ellos? Utilizaron nuestra imagen para hacer una campaña masiva, bárbara, en redes sociales. Y sí, siempre yo creo que lo mejor es estar totalmente seguros de quién se le está dando. Exacto. Y que haya un seguimiento, Yo gracias a Dios a lo largo de todos estos años he aprendido la importancia de la transparencia. Hay por ahí una, de hecho, a ver Lupita, tú ayúdame por favor, creo que es en la Biblia en donde dice que la mano izquierda no se entere lo que hace la derecha o una cosa así. Así es, sí, sí, sí.
Y entonces nosotros éramos así de que guardar todo en confidencial, o sea, todo confidencial, que nadie sepa por qué es lo que estamos haciendo por la gente. Sí. Uh-huh. Pero después me di cuenta que lamentablemente en estos casos es todo lo contrario. Tenemos que visibilizar tanto la problemática, que en este caso es la violencia ejercida contra las mujeres y la violencia ejercida en general. Esa es una problemática muy grave que se vive y es una realidad que tratan las autoridades muchas veces de esconderla. Y por otro lado, visibilizar la forma en que estamos trabajando para coadyuvar en la solución de esas problemáticas. Y, por ejemplo, los paseos, los juguetes, los momentos felices, ahorita esta idea tan hermosa que nos acaban de dar y que la voy a llevar a la práctica mañana mismo, que es conceder los deseos de la infancia de las mujeres, que ya son adultos, pero que tienen deseos frustrados o reprimidos de su infancia. Y ese tipo de cosas, Lupita, nos da confianza tanto a nosotros como organización, como para las personas que nos ayudan, que dicen, oye, pues va, ahí te va. Si ahí te va. Voy a dar $5, van a multiplicar estos $5 en bendiciones, en trabajo, en historias de vida, en cosas importantes. Pero pues sí, también lamentablemente hay gente de mala fe que utiliza una causa social para sus personales, para sus fines personales. Sí, lamentablemente a veces mucho el abuso de las mujeres, o sea, son en la casa. A veces son de tu propio papá, a veces son de tus propios hermanos, de un tío, y la gente no dice, no se queda callada. Entonces ya interrumpieron esa niñez de esa niña, sí. O de ese niño, ya intervinieron ahí y ya no vuelves a ser feliz porque te dejan marcada, sí, para siempre. Entonces dejas ese como ese hueco ahí. Entonces, qué importante ahorita darle seguimiento a esas señoras que te di, como acabamos de decir, las cartitas de que se quedaron con unas ganas de algo en su, sí, niñez, ayudarlas a salir adelante. Y qué bueno que ustedes les ayudan mucho a estas mujeres. Yo sé, ustedes, señoras que hacen tortillas de harina, ustedes les han ayudado ya a tener su propio negocio, a guiarlas, a que hagan las cosas bien hechas, hablando de que las cosas se hagan bien hechas, para poder que sean mujeres emprendedoras y que sigan con sus negocios, para que sigan con esos niños que ellas tienen ahora, que sean niños más sanos, que no pasen por abusos, que ellas a lo mejor algún día pasaron también. Sí. Así que ya saben, mañana que haga la reunión les dice, si no hay carta, no hay regalo. Es la condición. Así como nosotros de niños, claro. Escribe tu carta, si no, no te llega nada. Así también para las señoras. No, y aprovechen también, que les puse en los comentarios la dirección de Nick New, para que vayan directamente a la página de ellos. Ahí tienes también el botón de donar. Lo puedes hacer directamente con la organización. No tienes que no le mandes el dinero con el compadre, más estamos diciendo directamente, ¿sí? Ahí a la organización, ¿okay? Bueno, conmigo sí, yo sí llegas, si me lo oye, sí, Lupita, fíjate que yo quiero agradecerte, Lupita, recordando el año pasado a través de la cotorra y a través de tu negocio, de tu estética, nos hiciste llegar un donativo ahí de efectivo, no recuerdo la cantidad. Sí. 200, no sé cuánto fue, no recuerdo, pero te agradezco mucho. Y también nos hicieron llegar calcetines y playeras y otras cositas, unas pelotas y todo esto está documentado y está ahí, están los videos, están las fotografías, sí, está todo. Sí, y así va a ser siempre, porque vale la pena recalcar eso que tú decías, Lupita, de no. O sea, lamentablemente hay organizaciones, o hay personas, mejor dicho, que crean una fundación, una organización fantasma, pero yo creo que, bueno, al menos aquí en México, cada vez está más reglamentado, y sí, a nosotros, gracias a Dios, el gobierno del estado, pues, se preocupa mucho por el tema del profesionalismo o la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil. Y sí. Y lo así más bonito, Eduardo, también ya la gente que nos está escuchando, que siempre cuando pasa algo así, se siguen uniendo más personas. Yolanda te encontró, por Dios sin gracia, en el camino, y luego llegué yo, llegaron los de la radio, llegó mi salón.
Después sí. Llegó mi prima. Hay que decirle a la gente que colabora, que ayuda, llegaron. Entonces te digo, se va subiendo más gente. Claro. Se va uniendo más personas a ayudar, a servir, a ayudar al prójimo, que eso se trata. Sí. Que ese mundo lo está destruyendo. No tenemos confianza, no nos amamos, no nos queremos, no nos respetamos. Claro. Pero sí hay gente muy buena que todavía cree en eso, en ayudar, en servir, en dar. Sí, pues había pasado, en este año, en febrero ya va a ser un año que también que vino la cotorra acá a Monterrey cuando lo del béisbol, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Ajá. Con Silverio. Lo perdemos. Con Silverio también y con sí. Rey, que fue Rey para allá con ustedes y estuvieron allá con la cotorra radio también. Ya me perdí. Sí, bonito te digo, se van agregando personas, claro. al camino. Así es, algo pasó por acá. Nos tenemos que ir, Eduardo, un placerzote bien grande. Sí. Muchas gracias. Y estamos ahí al pendiente de las cartitas. Sí. Si no hay carta. Mañana mismo yo, es más, por la tarde, si Dios quiere, mañana les hago llegar ahí un videito a través de Lupita. ¿Sale? Ya, claro que perfecto. Sí. Saludame mucho a Roger, por favor. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Y nos vemos el 6 de Reyes allá, el 6 de enero allá en México. Claro que sí. Muchas gracias. Un abrazo. Fíjate. Si ya no los veo, que tengan una muy feliz Navidad. Igualmente. Bye, bye. De nuevo. Y bueno, nosotros nos vamos. Sí. Muchas gracias. Pero tenemos que mandar el dinero con Pepe sí. Cash. Vamos, un rápido corte y regresamos. Estás viendo Desmañanados. Vamos y venimos. Este sábado 17 de diciembre, desde la ciudad espacial Houston, Texas, llega Sexto Sentido. Con un tributo a las divas del rock pop, Gloria Trevi y Alejandra Guzmán. Eternamente bella, con un hechizo de gitana. Cerrando la noche con lo mejor del rock en español, con el DJ de casa. Separado sobre la muralla que divide. En el mejor lugar, Tortas Insurgentes, Sexto Sentido. Para mayores informes y reservaciones, al 214-809-4630 o al 832-602-7877. Y bueno, ya casi nos vamos, pero no nos podemos ir antes sin decirte que si vas a mandar dinerito a México, no lo hagas con el compadre, no lo hagas con la comadre, no le mandes el dinero con los hermanos, manda el dinero directamente a tus seres queridos. Usando Pepe's Cash, que puedes cambiar tu cheque y hacer tu envío de manera segura y rápida, Lupita. Así es, no nos queríamos ir todavía, salirnos de aquí de la radio sin decirles que manden el dinero con Pepe Cash. Tenemos que mandar dinero con Pepe Cash. Ya es casi Navidad, sí. Ya día de fin de año, Día de Reyes. Entonces hay que mandarle dinero a nuestros seres queridos para que se compren sus regalitos, la comida, claro. La ropita que hay que estrenar también. Dice que es bueno también, hablando de cosas, que el año nuevo hay que recibir con ropa nueva para que así recibes también. Recibes el calzón nuevo, entonces mande el dinero con Pepe Cash, no se les claro. olvide, también ellos le cambian su cheque. Así es. Si usted trabajó y le dieron un cheque, ahí ellos mismos se lo cambian, el cheque se lo ferean, como decimos en México, ahí está, es que no, está al revés, ¿verdad? Sí, con razón. Lo tenemos al revés volteado. Ellos le ferían su cheque, se le cambian su cheque, le dan su dinerito claro. en efectivo y también usted le puede enviar ya a su dinerito a su familia, en cualquier parte que esté, ya sea en México, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, cualquier parte. Así. Ellos le mandan el dinero y le llegan el dinero en las manitas. Luego, en ese momento. Así que no te preocupes, mándale dinero por Pepe's Cash, 346-240-3861, 346-240. 403861. Pepe's Cash, la manera segura de mandar dinero a tu país. Y bueno, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañanita aquí en Desmañanados. Cuídense mucho. Nos vemos mañana, Lupita. Nos vamos. Oye, sí, yo me voy, pero regreso hasta el lunes. Me voy un poquito de descanso. Voy a ver unas pequeñas vacaciones y les voy a, pues a descansar un poquito. Nos vamos a una fiestecita. Hay que aprovechar la fiesta. Y como siempre les digo, regalen una sonrisa. Es gratis, no nos cuesta. Les voy a darle esto, repito, nunca te duermas sin un sueño, ni te levantes.